El cadete A del Real Madrid arrancaba este lunes en Doha su participación en la Alcas International Cup con una derrota por 3-2 ante uno de los anfitriones, el Aspire International. El equipo de Rubén de la Red no podía arrancar su primer partido en el torneo de mejor manera. Al cuarto de hora de encuentro, Álvaro Martín, tras una magnífica asistencia del canario Néstor, lograba adelantar al primer cadete blanco en el marcador, definiendo a la perfección ante el meta catarí. Tras el gol, el equipo local, por mediación de su futbolista más destacado, Funso Ibrahim, tuvo varias oportunidades para lograr el empate a uno, aunque afortunadamente en ninguna pudo acertar con la portería de Luca. Pero a la media hora, el Aspire International empataba tras este penalti de Manu Hernando sobre Yunusa, que lograba materializar Naka engañando a Luca. Los anfitriones igualaban un partido muy competido y disputado hasta ese momento. Luca sería protagonista de nuevo 7 minutos más tarde al evitar el 2-1 con una intervención antológica ante Ibrahim, antes del gol que volvía a adelantar a los de Rubén de la Red en el marcador. Lanzamiento de falta desde zona derecha y Manu Hernando, con un impecable remate de cabeza, lograba el 1-2. Con ese resultado se llegaría al tiempo de descanso. Tras los vestuarios, el Aspire International salió dispuesto a darle la vuelta al marcador y ya desde los primeros instantes puso en jaque a la defensa del Real Madrid con su delantero Ibrahim como protagonista de las mejores ocasiones cataríes. En una de ellas incluso estrellaba el balón en el travesaño del marco madridista, poco antes del tanto que significaba el 2-2. Lucas se equivocaba entregando el balón a Lubollera y el atacante del Aspire, que hacía el gol de un nuevo empate. De ahí al final ocasiones para ambos conjuntos, la más clara del primer cadete blanco protagonizada por Óscar Rodríguez y desbaratada por el meta local. Pero a 4 minutos del final llegaba el definitivo 3-2. Baidu, tras un pase en largo desde derecha, batía a Luca en su salida y hacía el tanto de la victoria local. Un gol que echaba al traste las esperanzas del cadete A. Este martes se disputa el segundo y último compromiso del equipo de la Red en la fase de grupos. El rival, el Oporto portugués, a la 1:30 de la tarde, hora española.